Hello, good evening. Can you hear me? Good evening. Okay, sí me pueden escuchar. Okay, guys. Welcome back. Bienvenidos de nuevo. Vamos a ver si me envían mensajes por acá. Pues. Okay, I know you are working. Okay, Good evening. good evening. Okay, están trabajando, usted procuren conectarse, ¿verdad? No importa si no están participando, ni tienen la cámara encendida, mientras estén ustedes conectados. Es muy importante, ¿ok? Así que espero los demás. Sí, puedan estar presentes, encienden sus cámaras. Please turn on your camera on your device. Thank you. Vamos a ver entonces acá. Okay. Hi and welcome back. Today is Wednesday. Estamos a miércoles 7. Ya mañana. Tomorrow will be the last day. Sería el último día de la semana que nos reunimos, the last day of this week. Yesterday we had a lot of troubles with the internet connection, so it was a little fast than I think the class, but I almost finish it, but I think it's good. Vamos a ver ahora cómo está la conexión. Espero que no esté tan que no me esté fallando. Por eso me conecté un poquito antes para ver qué era. Sí, va a estar porque creo que está un poco nublado aquí, como ha estado lloviendo toda la mañana. Entonces, me conecté un poquito antes para ver qué era lo que había. Vamos a ver. Solo están 4 participantes. Ok. Nos habíamos quedado. Do you remember about the topic from yesterday? From yesterday's class? Do you remember about what we were talking about? Yes. Yes, I hope you did understood all of that. We casi no nos alcanzó el tiempo porque iba a dar dos temas. Queremos desarrollar dos temas, pero hoy voy a tratar de desarrollar lo más rápido posible. Estábamos viendo un poco sobre las WH questions en the simple present y les explicaba que cada una de las WH questions pregunta algo específico. Yo les decía acá los tipos, las questions, cuáles son, qué es lo que se tiene que responder y el ejemplo. Les mostraba acá la estructura, cómo tenemos que formar en simple present questions with WH questions, valga la redundancia. Entonces les decía yo que la mayoría de preguntas con WH questions se forman con el do y con does. Entonces el auxiliar do lo utilizábamos con cuáles pronombres, ¿me pueden decir ustedes? ¿Con cuáles les mencionaba yo que utilizamos el auxiliar do acá? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Con cuáles pronombres o se puede decir sujetos? También se puede decir pronombres o sujetos. Podemos utilizar el auxiliar do. Y les decía ayer, tenemos que utilizar do y does con estos pronombres. I, you, we, and they.
Yes, thank you. Entonces, el auxiliar do lo utilizamos con esos cuatro pronouns o sujetos, le pueden decir ustedes. En cambio, does lo vamos a utilizar solamente con tres pronouns que son she, he, and it. Entonces, le mostraba acá cómo es que se va a formar siempre la WH question, tiene que ir al inicio de la oración, siempre tiene que ser la primerita. Por ejemplo, where, what, who, how, why, etc. Luego dice que se va a tener que agregar el auxiliar, ya sea do o does, dependiendo del sujeto. Y obviamente va después este, sería el sujeto o el pronoun que le dicen ustedes, más el verbo. Y las oraciones quedarían de la siguiente forma. Entonces, les recuerdo que las WH questions no son preguntas como tan sencillas como las yes, no, les decía, porque estas requieren más información, son un poco más específicas. Quieren responder algo que no lo pueden responder simplemente con un yes o no. Vamos a ver acá. Poníamos este exercise, lo completábamos y vamos a ver. Estamos aquí. Creo que terminamos de ver este video. We finish. Estábamos en la pronunciation of do and does. Nos habíamos quedado por acá, ¿verdad? Entonces veíamos la reduction de do y de does. Tenemos aquí después, dice que es la siguiente lección. You will learn how to form WH questions using the simple present tense. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used. Entonces, vamos a ver el siguiente video que siempre trata sobre las WH questions. Vamos a ver un poquito de este video. Hi everyone, in this class you'll learn to form WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. I would like to get started by listening to a conversation titled, He Works in a Hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Now, let's try to understand how to form simple present questions. Let's analyze the examples on the chart. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a restaurant. What do? They're waiters. How do they like it? They hate it. In order to form simple present WH questions, we will follow this next formula. WH word plus do or does plus subject plus the verb plus complement. It's also important to remember the following. Whenever we talk about the pronouns I, you, we, and they, we will use the auxiliary verb do. Whenever we talk about the pronouns he, she, and it, we'll use the auxiliary verb does. So let's try to make sense of the first example on the chart. Where do you work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Then we have the auxiliary verb do. After that, we have the subject. Finally, we have the verb work. Let's analyze one more example. Where does he work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Then we have the auxiliary verb does. After that, we have the subject, he. Finally, we have the verb work. Now, it
It's your turn to practice making as many questions as possible. Think of your friends, family, and coworkers and their jobs. You need to make questions and answers, just like the examples we saw in this lesson. After you finish this task, make sure that you share your work in our discussion. Okay. Estábamos viendo siempre la misma estructura que les había explicado. Entonces, share a question. Yes, tell me. What about your? Is the same you? Your. Yes. Res possessive. Like this. Ahí en el chat puedes ver. It's contraction, you are. Like this? Your. Your. You and your. That doesn't exist. Yes? Tendría que ser you are. Yes? Si me estás diciendo tú your, no, es incorrecto. Tendría que decir you are es la contracción de your. Entonces, Okay. Es el que te escribía arriba es la forma contractada de you are, de tú eres. Yes, pero you no. Okay? Yes? Okay. Thank Okay. You. Vamos a ver. Okay, entonces continuemos. Bueno, pueden observar aquí simple present WH question. Y podemos observar las diferentes tipos de preguntas con WH. Y qué es lo que pregunta, dice, where do, where does, y pueden observar aquí que usamos los auxiliary verbs, que son do y does. También tenemos aquí, les mostré acá en la diapositiva, cada una qué es lo que, cuál es su función. What, y les dije yo que era para las things. When, para el time. Who, es para the person. Where is the place. Why is the reason. And how, the directions. Y de esa forma es que las vamos a contestar. Ahora, vamos a ver aquí en esta parte, era una conversación que es the same. Ahora, les pregunto acá, let me see, vamos a hacer estas dos de acá abajo. Dice la primera, work days routines. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ask three classmates about their jobs. ¿Qué es lo que van a hacer? Ahorita solo hay cinco. Bueno, estamos aquí los que están cinco. Cada uno de ustedes, en vez de tres, le van a hacer una pregunta a uno de sus compañeros. Ustedes van a elegir a quién y van a decidir qué pregunta le van a hacer para que él les conteste. Luego, cuando haya contestado a su compañero, va a ser el turno de él para preguntarle a alguien más. Entonces, les voy a dar un momentito aquí para que las estudiemos las questions. Vamos a ver qué es lo que requiere que respondamos. Dice la primera, do you have a job? Do you have a job? Está preguntando que si tienen algún trabajo. Obviamente ustedes van a decir yes or no, pero van a decir, si tienen uno, van a decir cuál es ese trabajo. Les preguntan la segunda, where do you work? Está preguntando dónde trabajan. Entonces, obviamente van a tener que responder diciendo el lugar. Yes. What do you do exactly? Ustedes van a les van a responder a lo que van a responder es que van a decir es que qué es lo que hacen. Exactamente en ese trabajo que tienen, qué es lo que hacen. Les preguntan la siguiente. Is your job interesting? Está preguntando si su trabajo es interesante. Ustedes pueden decir simple y sencillamente yes or no. Is your job interesting? Yes, it's interesting. Or no, it's boring. Yes. What time do you start work? Más específico, ¿verdad? Está preguntando la hora. When do you finish work? También. Está siendo más específico. Do you like your job? Estas son un poco más de si le gusta, yes or no. Yes, I like it. Or no, I don't like it. What do you do after work? Más específica. Recuérdense que esas con WH questions requieren un poquito más de información.
Entonces, en la última dirían, what do you do after work? ¿Qué es lo que hacen ustedes después de trabajo? For example, after work, I always go to sleep. Es un ejemplo. I always go to sleep after work. Sería una posible respuesta, ¿verdad? O si ustedes, dependiendo del trabajo, ¿verdad? Si ustedes trabajan todavía hasta más noche, lo pueden decir, ah, me voy a dormir, tengo clases, tengo que hacer el oficio, etc. ¿Yes? Entonces, ya las estudiamos acá un poquito, voy a irlos llamando, ustedes van a decidir a quién le van a hacer esa pregunta específicamente, y ahí quien responda va a ser el siguiente, y así hasta finalizar con los que estamos acá, que son seis. Ok, vamos a ver entonces. Comencemos acá con Gen C. Vamos a ver, Gen C. You have to choose one, only one question. And you have to, you have to tell, to ask about their jobs. Yes? Gen C, are you there? Yes, I am. Okay. So choose one and choose your classmate. ¿A quién se la vas a preguntar? Okay. I'm star. Yes, you can start. Okay, but which name? Los puedes ver acá en okay. En los participants. Okay. There you have it. Okay, Mario Molina, do you have a job? Mario. Yes, I do. Okay. Very good. Yes, I have. Yes, you have, or yes, I do have a job. Okay. Yes, that is simple. Okay, thank you, Mario and Yancy. Okay, ahora es your turn, Mario. Choose one. My turn. Yes, choose one okay. question and choose one classmate. Vamos a ver. Acá están los participantes. You can choose whatever you Freddy, want. Freddy Salala. Okay, Freddy. Are you there? Yo creo que está trabajando, Freddy. Creo que no va a poder. Okay. Así que elige a otro. Kevin, chicas. Okay, Kevin, chicas. Okay. Which question? Where do you work? I work on PD, Hanesbrand. Okay. Thank you, Mario. Now, Kevin, choose one question and choose your classmate. Okay, the question is for Miguel Galan. Yes. And is your job interesting? Miguel? Are yes. You there? Yes? Okay. Yes, me interesa. Yes, okay. Okay, thank you. Ahora vamos, Miguel. Choose one question and choose your classmate. Escoge una pregunta y escoge a tu compañero. Así se lo vas a preguntar. Manuel Campos. Okay. Dile la pregunta. Uh-huh. Where do you work? Yes, I do have I'm sorry. La dos te preguntó, where do you work? Where? Ah, sorry. Yes. I work in Hanesbrand. Okay. Thank you. Serías ahí, ¿verdad? Simple y sencillo. Yeah. Okay. Vamos a ver, Manuel. It's your turn. Choose one. Elige una. ¿Quién se lo vas a preguntar? Okay. Jency. Okay. When do you finish work? Excellent question. Early 4:30 approximately. Okay. Okay, very good. Como Jency ya participó, bueno, vamos a ver entonces, who is missing? ¿Ya pasaron todos? Yes. Ah. Yes. Okay, pensé que había se había conectado a alguien más. Okay, ahora, ¿uno de ustedes me quiere preguntar alguna de esas? Háganlo.
Miss, and really, your thing is your job interesting? Is my job interesting? Yes, it's very interesting. Of course. Yes. Why? Okay. Vamos a ver. ¿Nadie más? Entonces así podemos continuar. It's very interesting. Interesting. Vamos a ver entonces. And ¿cuál es la siguiente? The next one. Complete the conversations with WH questions. Vaya, vamos a ver entonces acá. Nos vamos a ir. Ya no hacemos breakout rooms. Vamos a hacerlos ahorita con los que estamos. Solo vamos a hacer dos grupos. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? La primera ya está hecha. Obviamente es para que se basen en ese ejemplo. Pero ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a crear una pregunta con la WH question, así como está la primera. Ustedes tienen que fijarse muy bien en la respuesta. ¿Qué es lo que está respondiendo? Así es como yo voy a poner la pregunta. Por ejemplo, en la primera digo, My father, he works in a store. O sea que le está preguntando dónde trabaja el papá. Por lo tanto, tendría que decir, Where does your father work? My father le pregunta, He works in a store. Entonces, lo mismo van a hacer con this one, and this. Simplemente las van a tener que crear desde cero ustedes. Siempre haciendo uso de la estructura de la WH question. Recuérdense cómo es, ¿verdad? Como les dije que era. Vamos a hacer entonces un ratito los breakout rooms con los que están acá. Perdón, tengo que guardarme con cerdos. Así quedaríamos. Bueno, y les va a quedar ahí para que se puedan fijar y ustedes puedan ver la respuesta para así poder poner el orden de la pregunta. Hi, teacher. No sé si será mi audio, pero creo que está en mute. No. Ah, okay. Sí. Yes, ahora sí. Thank you. I think you are alone in this, right? Yes, but was Miguel here, but he go out. Se salió. Lo volví a reintegrar. Don't worry. Okay. Aquí está ahora. Okay. Can you please project the question for be sure what we are going to complete? Okay. Right, ahorita aquí. There you go. Ahí está. Okay. There is it. Thank you. You're welcome. Okay, entonces vamos a ver si empiezan. Ojalá no se vaya a salir de nuevo Miguel. Siempre está dando un poco de problema el inter. Pero bueno, ahí vamos a estar pendientes. Si no, te voy a estar integrando cada vez que te salga. Ok. Ok. Ya, alarm. Ok. Number three. Wait a minute. Retrocedamos. He asked the his sales person
The question, what is? What he does works. What he does work. What he does work. Work. Because the answer is an third person. He's a, he is a salesperson. He's salesperson, vendedor, salesperson. Okay, continue. Number three. He likes his job a lot. Él trabaja mucho. Le gusta su trabajo. A él le gusta su trabajo mucho. ¿Cómo podría ser la pregunta? Ah, how do you like sería? How do you like it works? How do you like it? Well, ¿cómo es? ¿Cómo formular la pregunta? Try to. Do you like? How do you like work? How does? Yes. Estaban ahí diciéndome el do. Miren la respuesta. Yeah. Yes. It's a third person. It's a third person. Entonces, por lo tanto, la auxiliar tiene que ser does. Does. Yes. How does like work? Like it work. Hey. Work. Work or work? Work. Work, porque ya no sería la S si pusimos el does. How does he like it? Sería. How does he like it? ¿No se recuerdan cómo les puse en la en el video decía? Las oraciones creo que están acá más arriba. How does he like it? How does he like it? Ajá. How does he like it? Yes. How does he like it? Yes. Thank you. Correct. Okay. Number four. What do you work? ¿A qué sigue? Sí, quiero ver. Ya está el pitcher aquí, ¿verdad? Sí. No. Yes. Do you need help? Okay. Yes. On the left column, we can see a question mark, but we don't see the answer. So it's a mistake, or we have to do a question for it? Yes, ese es el propósito. Ustedes tienen que formular la pregunta. The B. The last letter A on the column on the left. Yeah, I can maybe. Let me see. No lo voy a poder escribir. En la columna de la izquierda se tiene una letra A adicional como para hacer preguntas, pero no tenemos respuesta a esta. Yes. Sería, where does your father work? Le pregunta, my father, he works in a store. Creo que esta está de más. Esta de acá abajo. Ah, ¿verdad? Sí, la A está de más. Sí, porque okay. Ahí, eso sería. Ahí tendrían que responder solamente la de arriba. Yes. We already done. Maybe, Miguel, you can say the question. Okay, you can tell me. ¿Cómo les quedaría entonces? Miguel, vamos a ver. Ahí lo pueden escribir también. Pueden hacer uso de la pizarra. If you want to. Yeah, but I am estoy presentando desde el teléfono, así que no les sabría decir exactamente cómo se hace. Igual puede ser en el chat, ¿no? ¿Verdad? O sí, porque solo estamos. O solo te vienes acá, vamos a ver. ¿No te parece la opción de whiteboards? Mm,
No. No, no parece esa opción. Es que como están, ustedes están compartiendo ahorita, por eso. No se puede, Okay. creo que aquí en los breakout rooms. Solo en la sesión principal. Ok, ¿lo pueden hacer entonces si me lo dicen simplemente así? ¿O lo escriben ahí en el chat directamente? Para ver cómo es que queda. Ahorita le escribimos. Vamos a ver. Permítanme. Vale, me dicen acá ustedes que lo escribieron de la siguiente forma. Y me está diciendo que lo pusieron, What is your profession? ¿Por qué No, piensan que iría? sí, ¿Por qué piensan es. ustedes que sería What is your profession? La pregunta es acá, permítanme. Dice la respuesta, He's a salesperson. Está refiriéndose a él en tercera persona. Entonces, tendría que elegir yo ahí el auxiliar para empezar como escribieron acá. What is your profession? No. What is his profession? Ajá, en ese caso sí puede ser. What is his Okay. profession? Yes. Y el question mark. Don't forget about the question mark. Al final siempre tiene que ir el signo de interrogación. Interrogación. Okay. Yes. Porque si no es pregunta. Eso tiene que ir el question mark. Entonces, podría ser, What is his profession? Y la respuesta sería, Es un He's a vendedor. salesperson. Yes. Ok, la number two. ¿Cómo quedaría entonces esa? Prácticamente sería igual, ¿verdad? What is his profession? What do you study? Miren acá las preguntas. Acá cuando la respuesta es de que dice, él es un doctor, yo soy un teacher, ella es una enfermera. Miren acá, what does he do? O what do you do? Podría ser, ¿verdad? Una de las respuestas. Entonces, para responder esta de acá, podría decir, T-shirt. la, hola. No está Sí. proyectando. Ah, vale. Ajá. Okay. Vaya, acá estoy. En estas, mire. Y puede Ahora sí. ser, what do you do? What do ¿Qué you te do? Porque, dedicas? ajá, porque me está preguntando a mí. Y dice, la respuesta habla de en primera persona. Y dice, ¿cuál es la respuesta acá? Dice, I am an accountant. Entonces, por lo tanto, la pregunta tendría que ser, What do you do? Porque me está preguntando a mí. Y yo le digo, I am an accountant. Yes. De esa forma quedaría. Empatada. Ajá. Yes. Vamos entonces a la otra. Where do you work? Where do you work? Yes. Esa está más Ahí puede fácil, ser ¿verdad? una respuesta corta, yes. Where do you work? No, porque aquí dice I work in an office. Ya está la respuesta acá. Ustedes tenían que fijarse en la respuesta para poder Okay, hacer hacer la señalar. pregunta. Ajá, yes. Entonces aquí dice I work in an office. Entonces la pregunta sería, le está preguntando dónde trabaja y la respuesta es, I work in an office. Y solamente eso. Creo que estas dos se me cortaron, no sé qué pasó aquí o están de más, pero solo esas eran. ¿Ok? Entonces, con Bueno, ustedes ya terminé, voy a ir al siguiente, que me hace falta un grupo y de ahí ya ustedes se pueden salir del breakout room y pueden estar en la main. En la sesión principal, ¿ok? Creo que se okay. salieron los demás, ¿ok? Se me salieron, ¿verdad? Yo los voy a visitar una vez más y no estaban ahí. Se salieron antes del tiempo. Ahorita iba yo a terminar de revisarles las questions porque estaba con los otros dos que estaban solitos, solo ellos dos, y los estaba terminando de ayudar. Vamos a ver entonces, ¿qué les pasó que se salieron rápido del breakout room? We are No, finished. you're No finished. sabíamos que iba a regresar, teacher. Ok, pues. Yes. Bueno, vamos a ver entonces.
Voy a cerrar todos los. Creo que ya están todos. Sí. Ok, ya estamos en la sesión principal. Vamos a ver, entonces. Si ya terminaron, ¿me pueden decir cómo les quedaron? En el campus. The second, what he does works. What? He does works. Where he does work. What or where? Which one? What? What he does works. He is a smart person. ¿Por qué what? Vaya, miren, les voy a enseñar acá. De esta forma es que la pueden decir ustedes. What does he do? Yes. What does he do? Entonces, ¿ahí qué les faltó? El verbo acá. Tenían que decir, el what está bien. Does he Yo do? puse, what does he work? El do No, se porque puede. no tiene sentido que me digan, what does he work? No tiene sentido. Está preguntando dónde, qué es lo que hace él. What Ah, does, okay. ajá, entonces el verbo sería do. Do de hacer, ajá, ¿qué es lo que hace? ¿De qué trabaja? Yes, what What does he does do? he do? Yes. Entonces, Okay. la segunda, ajá, perdón, y la respuesta por lo tanto tendría que ser he's a salesperson, porque está preguntando qué es lo que hace él. Yes, he's a salesperson, es un vendedor. Ahora vamos a la segunda. La respuesta dice, I am an accountant. Me está preguntando. Es similar a la anterior, solo que en vez de usar la tercera persona el auxiliar does, utilizo el. Yes. Y digo, Es the first person. en primera persona. ¿Y cómo quedaría entonces? What do you do? What do you do? Yes. Simple as that. Sencillo como eso. Y la respuesta es, I am accountant. Como pueden ver en la respuesta está la primera persona. Digo, I am an accountant. Entonces, por lo tanto, la pregunta tiene que ir, what do you do? Como le está preguntando, ¿qué es lo que yo hago? Yo soy. Me pregunta él a mí, ¿qué es lo que tú haces? Le dice, yo soy un accountant. Ahora, la siguiente. I work in an office. Eso es así. Está easy. Where do you work? Where do you work? Yes. Ven que sí. Ahora sí, está sencillito. Ahora, vaya, quiero irme a este porque ya me está quedando y siempre me quedo en este tema. Vamos a ver los placements of adjectives. Que vamos a ver el be plus adjectives. En adjective plus noun, pero primero les quiero mostrar un poco que sobre lo que es un adjective. Dice que un adjective is a word that gives us a description about something or someone. El adjetivo es una palabra que nos da una descripción sobre algo o alguien. Por ejemplo, yo les puedo decir, John is old. Está describiendo a John y que está describiendo de él, que él es viejo. ¿Yes? Entonces, old is an adjective. El adjetivo en ese caso es old, porque es la palabra que está describiendo al sujeto. ¿Qué es John? Dice, está viejo o es viejo. Entonces, old is a description of John. Es una descripción de John. With an adjective we frequently use to be. Con un adjetivo usualmente usamos el verbo to be. Así como lo pueden ver acá. Is, el verbo to be es ser o estar en español, que es is, am o are. Entonces, digo yo, John is old. Tenemos aquí el sujeto, que es John, más el to be y el adjetivo. Entonces, usualmente siempre va así, va a la estructura. Ahora, me vengo para acá atrás. Y les digo acá. Y ahora ya sabiendo que es un adjective, vamos ahora al placement of adjectives.
el lugar de los adjetivos o la posición de los adjetivos. Y podría decir yo, be plus adjective. Y vemos un ejemplo acá. A firefighter job is dangerous. ¿Qué dice acá? In Spanish, can you tell me? La profesión de Peligrosa. bombero es peligrosa. Yes. Oh, el trabajo del bombero es muy peligroso. It's dangerous. A doctor's job is stressful. ¿Qué Estresado, dice? un doctor es estresante. Yes. Entonces podemos observar, como se los expliqué en la anterior, podemos usar el adjetivo. Dice, primero, antes del adjetivo tiene que ir el be. Es decir, es be. Es el to be, ¿verdad? El verbo to be. Y luego tiene que ir el adjetivo, que está describiendo el trabajo de él. ¿Qué significa firefighter? Bombero, El bombero. apaga fuego, Apaga fuego, no. Bombero. bombero, Firefighter. Yes. yes, Entonces, pero también es fireman, es a fireman. Se puede decir de ahí estas sí es bombero. formas. Yes. Entonces tenemos acá, a firefighter job is dangerous. Entonces, dangerous es el adjective que usamos para describir el trabajo del bombero. Luego, en la segunda, a doctor's job is stressful. Siempre usando el to be, ¿verdad? Aquí, y digo, ¿cuál es el adjetivo? Stressful, que es estresante. Entonces, también podemos hacerlo de esta siguiente forma, que es adjective plus noun. En este caso, ya no sería el be el que va, sino que sería el adjective primero y luego un noun. Un noun es un sustantivo. Entonces, digo de la siguiente manera. A firefighter has a dangerous job. Or a doctor has a stressful job. Lo puedo decir de esa forma también. Y miren cómo quedaría. La primera con be plus adjective sería a firefighter job is dangerous. Y para pasarlo, para decirlo de la otra forma, que es el adjective plus el noun, sería a firefighter has a dangerous job. Podemos observar aquí el adjective y el noun. El noun es job. Al igual que a doctor has a stressful job. De esa forma lo vamos a hacer. Vamos a ver esta. La vamos a hacer. Dice, say each sentence in a different way. ¿Qué es lo que van a hacer acá? Solo las vamos a decir de una manera diferente, así como se los acabo de enseñar. Con be plus adjective está la oración. Pero usted, lo contrario, que es adjective plus noun. Y se va a decir de la manera contraria que les enseñé. Por ejemplo, este ya está con be. La vamos a pasar con noun, con adjective plus noun. Y quedaría de esa forma. A musician's job is interesting. Y para pasarla de la siguiente forma sería, a musician has an interesting job. Esa sería una forma de las dos formas. Tenemos la número dos. Es también con be. Be plus adjective. Tenemos acá be y este es el adjective. Entonces la vamos a pasar a adjective plus noun. ¿Cómo quedaría esa oración ya de esa forma? A ver si me dicen. An athlete has an Yes. exciting job. Yes. Así es. Muy bien. Excellent. An athlete, dice un atleta, an athlete's job is exciting. O sea que el trabajo del atleta es muy emocionante. Ya está en be más adjective. Entonces lo vamos a pasar a adjective plus noun. Y sería an athlete has an exciting job. Yes. Vamos a ver. ¿Alguien más? Thank you, Jensi. Vamos a ver al algún otro participante. Necesito que me participen, guys. Number three. Este también es be plus adjective. ¿Cómo quedaría de Okay. la otra forma? A lawyer Yes. has an stressful job. Yes, excellent. Así sería. Muy bien. Entonces estamos viendo que cambiamos del be
al noun. Entonces dice, a lawyer's job is stressful. Simplemente le cambio la forma, ¿verdad? Y digo, a lawyer has a stressful job. Muy bien. Ahora vamos al revés. ¿Qué es la number four? La number four dice que en este caso comienza con un adjetivo plus the noun. Entonces la vamos a convertir a be plus adjective. ¿Cómo tendría que quedar esta oración? A security guard has a boring job. A security guard is no a security guard's job is a boring. Ay, por ahí van, ¿verdad? Un poquito más, les falta un poquito de sazón ahí. A ver a quién más me security dice. Guard's job is boring. A security guard's job is boring, yes. Very good. Number five. A photographer has a difficult job. Ahora lo convierto a. A photographer job is difficult. Yes. A photographer's job. Acuérdense que tienen que llevar el apostrophe. Photographer's job is difficult. Awesome. And the last one. ¿Cuál es la última? A police officer has a dangerous job. A police officer job is dangerous. Excellent, guys. Muy bien. Lo han hecho excellent. Okay. Vamos a ver entonces, ahorita que ya terminamos esta, vamos a pasar la asistencia. Permítanme. Vamos a ver, permítanme. Me voy a ir a la lista de asistencia para ver quiénes, porque siempre están bien poquitos. Recuerden que tienen que tener el 80% de la asistencia, ¿ok? Se lo dije al inicio del módulo. Permítanme, voy a ir buscando la lista si me toca. Ok, vamos con, hoy creo que solo están los guys. Los hombres. Freddy, are you there, Freddy? Present. Okay, Freddy, thank you. Jeremías, no está, José David tampoco. José Mario, are you there? Yes, I yes. am here. Okay. Kevin Antonio? Yes, I am. Okay, Kevin Antonio. Kevin Daniel? Kevin Ernesto? Manuel Antonio. No, no está Manuel Antonio. Pero Manuel de Jesús sí, ¿verdad? Present. Okay. Yes. Y Miguel Ángel Galán. Present. Ok, Miguel. William, por ahí me parece ver a William. Present. Ok, and Yancy. Yeah, I'm a person. Ok. Qué pocos hay ahora. Ok, guys. Vamos a continuar entonces. Vamos a la plataforma acá. Vamos acá. Espero que recuerden, tienen que hacer todas estas tareas antes del viernes. Las tienen que finalizar. Vamos aquí, ya vimos el. Ahora vamos a ver un poquito del video sobre los placement of adjectives. Escuchemos. Hi, everyone. In this class, you'll learn placement of adjectives. Particularly, you will learn the Miss, no project. Gracias, gracias. Es que no sé por qué siempre sé. Ahora sí. I'm sorry. Now, plus adjective. Let's get started by listening to a conversation title. That's exciting. Let's listen and practice. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting.
Yes, but it's a very stressful job, and sometimes it's dangerous. In essence, what we want to learn is how to express the same thing, but in different ways. First, let's analyze the examples on the left-hand side of this chart. Be plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article, a or an, plus profession, plus apostrophe, plus job, plus verb to be, plus adjective. Now let's analyze the first example on the chart. A firefighter's job is dangerous. At the beginning of our sentence, we will typically use an article whenever we're talking about a singular job. So in this case, a. Then we have profession plus apostrophe s, which expresses possessive, plus job. After that, we're going to add the verb to be, in this case is. Finally, we put the adjective. Let's look at our next example. A doctor's job is stressful. At the beginning of our sentence, we have an article, in this case a. Then we have profession plus apostrophe s, which expresses possessive, plus job. After that, we have the verb to be, is. Finally, we have the adjective, stressful. Now we want to express these same examples using adjective plus noun. We can follow this formula to better understand this topic. Article, a or an, plus profession, plus has, plus article, a or an, plus adjective, plus noun. So let's make sense of the first example now. A firefighter has a dangerous job. At the beginning of our sentence, we will use an article, a. Then we will have the profession. Firefighter. After that, we add the verb has. Next, the article a. Then we will add the adjective. And finally, we need to add the noun, which in this case is job. Now, I would like to give you some adjectives which may describe different jobs. And then I would like for you to express your opinion about different jobs that we have learned so far. Let me read them for you. Boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful. So, using the adjectives that I just gave you, I would like for you to describe different jobs. And I would like for you to express your ideas in different ways, using be plus adjective and adjective plus noun. For example, a lawyer's job is stressful. A lawyer has a stressful job. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay. It is practically the same that I was explaining to you. Ayer les estaba explicando sobre esos adjetivos que describen los trabajos estresante, aburrido, etc. Y la fórmula que hay que seguir para hacer el placement of adjectives. Entonces, bueno, hasta el momento, do you have any questions so far? No questions for today? No question. Okay, entonces, we will see you tomorrow in class. Vamos a continuar mañana en la clase y ya con lo último de acá de la plataforma, que sería hasta acá esta parte. Y lo vamos a tratar de terminar rápido porque tenemos que hacer el midterm juntos, okay? Porque en la sección 3 está el midterm. Espero que ya todos lo hayan realizado. ¿Lo realizaron ya? Did you finish the midterm? Yes. Okay. So, that will be all for today, and I will see you tomorrow. Yes? Okay.
Okay. Have a good night. See you tomorrow. Goodbye. Bye. Bye. See you later.